Bueno, vamos a comenzar. Creo que ya han de estar un poco cansados porque ya es viernes por la tarde y ya tuvieron una semana muy ardua. Y pues les agradezco su participación aquí en este seminario. Y quisiera agradecer también a la audiencia y también a todas las personas. Este seminario también se va a grabar, por lo que esperamos nosotros contar con la participación activa de todos ustedes. En la sesión de hoy vamos a contar con la presencia del señor Kim Yanchol, vicepresidente de KITA. Y le agradezco su presencia. Y a mi izquierda yo tengo a Estefanía Laterza, viceministra de Inversiones y Exportaciones de Paraguay. Ella es una amiga mía. Y también contamos con la presencia del señor Marco Moya, el subsecretario de Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Y también contamos con la presencia del señor Sang Sun Kim, director general regional para la Oficina de América Central y del Sur de COTRA. Entonces, nuevamente, buenas tardes y gracias por su presencia. Estamos celebrando el segundo día de esta cumbre. Y estamos compartiendo muchas ideas y estamos conociendo a mucha gente, lo que nos hace pensar mucho. Y esto es un gran honor para mí. Hoy vamos a hablar sobre el comercio, la inversión y la participación que puede haber entre las dos partes. Nosotros sabemos del potencial que existe. Entonces, el potencial y la pasión que podría existir en el futuro, pues eso es un buen punto que nosotros hemos podido verificar durante los dos días. Y esperamos tener una sesión muy dinámica durante la sesión de hoy. Y pues hay mucho preparado, entonces espero que nosotros podamos dialogar mucho. Y esta sesión de la tarde vamos a hablar sobre el comercio. Nosotros vamos a hablar sobre la promoción del comercio y las inversiones. Y yo creo que este es el punto común que nosotros tenemos, ya sea Francia, también han venido de otros lugares y de otros países. Y pues nosotros podemos conocer las ideas que tienen en cada país del mundo. Y pues nosotros podremos conocer más. En el caso de Contra, podría ser, digamos, la estrella eje que nos podría guiar. Entonces, en detalle, pues nosotros queremos saber cuál es la promoción de la inversión, cómo se logra, cuál es su influencia. Entonces, cuando se invierte un dólar, nosotros hemos podido verificar cuál es el efecto. Viéndolo del número de inversiones, pues existe más del doble de impacto. O sea, un dólar vale más que dos dólares, digamos. Entonces, iniciemos. Hoy vamos a recibir las palabras de bienvenida del señor Kim Yanchol, vicepresidente del Grupo de Asuntos Internacionales de KITA. Por favor, señor. Good afternoon. Buenas tardes, distinguidos invitados. Encantado. Soy Kim Hyun-chul, vicepresidente de Asuntos Internacionales de KITA, la Asociación de Comercio Internacional de Corea. Es un gran honor para mí pronunciar las palabras de bienvenida en el seminario Facilitación del Comercio y Atracción de Inversiones, que trata de ampliar las oportunidades de negocio entre Corea y la región de Latinoamérica y el Caribe. Es especialmente significativo que la Cumbre Empresarial Corea, Latinoamérica y Caribe se celebre en persona después de dos años del brote de COVID-19, en este importante momento en el que celebramos los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambas regiones.
Como sabrán, Corea y los países de Latinoamérica y el Caribe han promovido sustancialmente la cooperación en materia de comercio e inversión sobre la base de nuestra estructura económica mutuamente beneficiosa. Sin olvidar que las inversiones de Corea hacia Latinoamérica y Caribe han seguido creciendo. En el año 2021 ha crecido 12 veces, llegando a 258.000 millones. Y durante el mismo periodo, el comercio ha alcanzado 3.800 millones de dólares y ha aumentado 14 veces, registrando 542.000 millones de dólares. Desde los países de Latinoamérica, Corea es el sexto país importador y el noveno país exportador. Corea, por ejemplo, el automóvil Pony de Hyundai en el año 1976 fue exportado por primera vez al Ecuador, y la televisión de color de Samsung, el primer país al que se exportó fue Panamá. De esta manera, los países de Latinoamérica son países socios muy importantes que han reconocido el potencial de Corea. Las inversiones de Corea hacia Latinoamérica también han crecido gradualmente y en el año 2019 superaron los 100.000 millones de dólares. Y debido al 2019 disminuyeron debido a la pandemia, y a partir del año 2021 están recuperándose de manera sostenida. A mediados de la década de los 80, las empresas textiles coreanas se apresuraron a entrar en el mercado latinoamericano para aprovechar la política de cuota textil de Estados Unidos. Gracias al desarrollo de la infraestructura y las industrias de alta tecnología, se están ampliando y diversificando las inversiones hacia esos sectores. Ambas regiones, para una relación económica más estrecha, han construido una red de TLCs entre ambas regiones. El primer TLC fue con Chile, seguido de Perú, Colombia y 5 países de Centroamérica. En este momento, Corea está negociando con Guatemala, Mercosur y Ecuador. Por otro lado, este mes de marzo acordamos reanudar las negociaciones con México por primera vez en 14 años. Creo que tanto Corea como los países de Latinoamérica y Caribe podrán disfrutar de unos lazos comerciales y de inversión más fuertes en el futuro. Como ya he mencionado, este año se celebra el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas de Corea con 15 países de Latinoamérica y Caribe. En Corea existe una tradición muy arraigada llamada Hwanggap, que consiste en organizar una gran fiesta para celebrar el 60 cumpleaños de una persona. Según el ciclo tradicional de 60 años del calendario lunar, el número 60 significa que se ha cumplido un gran ciclo y que comienza el siguiente. Al celebrar el 60º aniversario, ha llegado el momento de que Corea y los países de Latinoamérica y Caribe den un impulso a una cooperación económica mutuamente beneficiosa y más sólida. Tras la pandemia del COVID-19, los países de Latinoamérica y el Caribe han concentrado sus esfuerzos en conseguir nuevos motores de crecimiento económico, mejorar las infraestructuras y lograr la transformación digital. Como por ejemplo, se han centrado en la tecnología digital, startups, 5G y ciudad inteligente, y Corea, como líder en este sector, espero que haya innumerables oportunidades por delante entre nuestros países. Deseo que el seminario de hoy sirva de lugar en el que destacados expertos en comercio e inversión entre Corea y Latinoamérica y Caribe compartan sus visiones sobre las direcciones adecuadas para que nuestras regiones avancen juntas. De esta forma, concluyo mis palabras. Muchas gracias.
Thank you so much, Mr. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente, por sus palabras de felicitación. Y esperamos que desde ahora en adelante pasemos otros 60 años de cooperación y de relaciones. Muchas gracias. Entonces, a continuación, vamos a recibir a la viceministra Estefanía Laterza de Inversiones y Exportaciones de Paraguay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Kim. Good afternoon. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Kim Hyun-sol, también a mis compañeros que están conmigo en esta mesa. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y por asistir hoy aquí. Voy a comenzar con mi presentación. En mi presentación se podrá ver cuál es la estrategia que tiene el Paraguay para atraer inversiones. Intentaré ser lo más breve posible para tener más tiempo para las preguntas y respuestas y tener una sesión mucho más dinámica. Por favor, ¿pueden compartir la pantalla? Sí, ya está. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Oh, I have to go there. Okay. Or you can do it here. I think I can do it. Yeah, it works. We are okay then. Sí, voy a proseguir sentada. En Paraguay tenemos una entidad para impulsar las inversiones. Nosotros consideramos muy importante el comercio, las exportaciones y las inversiones porque creemos que están estrechamente ligadas. Nosotros la inversión que deseamos atraer desde el Paraguay básicamente es para diversificar las diferentes industrias. En Paraguay hay alrededor de 7 millones de habitantes, por eso en cuanto al consumo no puede ser, quizá no es un mercado muy atractivo. Sin embargo, Paraguay como economía dentro de Latinoamérica, su característica principal es que tiene un entorno muy favorable para las empresas. Es decir, que a través del Paraguay se puede llegar a mercados mucho más grandes. Entonces, voy a empezar mi ponencia con esta diapositiva. En esta página, como se puede ver, está relacionada con cuatro elementos muy importantes para atraer la inversión. Se necesita un entorno favorable para realizar negocios, porque si no, será difícil atraer inversiones. Es por ello que se necesita un ambiente, un entorno amigable para realizar negocios. También estamos intentando construir diferentes instituciones. Y en otros países también está sucediendo esto. Es por eso que es muy necesario un sistema que sea sólido para atraer las inversiones y implementar políticas. Y para que las políticas continúen aunque haya un cambio de gobierno. Eso es muy importante. Por otro lado, tenemos el apoyo al cliente. Cuando vemos todo el procedimiento, al principio, cuando se atrae la inversión, hasta que se procede a los siguientes pasos, es muy importante este apoyo al cliente. Para todos los inversores que tienen interés en invertir al Paraguay, nosotros debemos proporcionar la información, cooperar con ellos para que vengan al Paraguay y apoyarlos durante, sobre todo, el primer año de inversión. Después, por último, está la promoción de la inversión. Esto es muy importante porque si no se sabe en qué tiene interés ese país, es muy difícil poder atraer inversiones. Uno de los puntos de los que me di cuenta al preparar esta ponencia es que Paraguay, muchas personas piensan que o pueden tener diferentes opiniones negativas o una imagen negativa de Paraguay. Sin embargo, lo que yo he podido ver, viendo y viajando hacia otros países, es que muchas personas no conocen realmente Paraguay. Es decir, cuando yo enseño el pasaporte de Paraguay, mucha gente me dice, es la primera vez que veo un pasaporte de Paraguay. Es decir, que es muy importante dar a conocer el país.
por eso es muy importante promocionar esa imagen positiva del Paraguay, pero también informar de dónde está ubicado Paraguay, es decir, dentro del mapa de negocios poder ubicarlo bien. Es por ello que nosotros, cuando realizamos las actividades de promoción, intentamos darnos a conocer y consideramos que esta parte es muy importante, y para atraer inversiones se necesita un entorno favorable para las empresas. Como esto también somos conscientes, nos hemos esforzado para crear este entorno, porque si, por ejemplo, vienen a Paraguay pero se encuentran muchos obstáculos o no se pueden mover fácilmente, el capital entra pero vuelve a salir directamente. Por eso es muy importante que nos esforcemos en este entorno, que lo llevamos haciendo desde el año 2014. Para crear este entorno favorable para las empresas, nos hemos esforzado activamente, sobre todo para las empresas extranjeras y también para las empresas nacionales, crear un entorno favorable para estas empresas también. Porque si alguien intenta entrar en nuestro país y considera que el sistema está muy bien, estas ideas acabarán llegando a otras personas y esto ayudará a atraer más inversión. Es por eso que nosotros nos esforzamos para crear un entorno tanto para los inversores nacionales como para los inversores internacionales. Ahora voy a explicarles sobre la promoción de las inversiones. Nosotros realizamos un storytelling, es decir, contamos una historia a las personas, sobre todo a las personas que no conocen muy bien sobre nuestro país. Explicamos cuáles son las ventajas, los puntos positivos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer en un futuro, por qué es un lugar atractivo para invertir. Todo esto se tiene que dar a conocer, no solo explicar que lo estamos haciendo bien o estadísticas, sino contar esa historia que atraiga el interés de las personas. Creo que esta parte es muy importante. Por eso que consideramos que la marca del país es muy importante y nos esforzamos para promocionarla y darla a conocer. Es decir, que ustedes seguramente, cuando van a algún lugar, sentirán algo y será muy importante ese sentimiento que han sentido en ese lugar. Por eso, si vienen al Paraguay, seguramente contarán esta experiencia cuando regresen a sus países. Y también vendiendo estos productos del Paraguay, nosotros estamos intentando que se sienta el Paraguay. Por ejemplo, si se compra en Suiza un azúcar orgánico, entonces se tendrá una imagen positiva de Suiza. Es por eso que nosotros estamos utilizando esta estrategia. Por ello es muy importante el storytelling, crear esta historia, saber contarla y saber promocionar la marca del país, hacer mucho marketing de nuestros productos, también intentar dar a conocer nuestro país y también ofrecer y recopilar mucha información del mercado. Todas las inversiones son diferentes, todos quieren cosas diferentes, por eso cuando nosotros hablamos de inversión, nosotros intentamos atraer inversión que sea de calidad, es decir, que pueda hacer crecer ese negocio 3 veces más. Es decir, lo que nosotros tenemos o deseamos, un tipo de inversión específico. Es por eso que nosotros no queremos que se centren solo en la capital o en la zona metropolitana, sino también en todo, en toda la nación. Deseamos que haya creación de empleo también en toda la región. Y es por eso que también tenemos beneficios en el sistema tributario. Tenemos varios incentivos que estamos proporcionando. Y tanto para los inversores, nosotros intentamos buscar buenos inversores y buenas empresas que inviertan. Como les he dicho, es muy importante la parte financiera, pero cuando hablamos de inversiones de calidad, no hablamos solo de gran volumen, sino que las empresas que llegan al Paraguay, nosotros los recibimos con los brazos abiertos sin importar el volumen de la inversión. Podríamos, por ejemplo, decir que alguien nos está, dependiendo de quién nos está esperando en el aeropuerto, variará esa inversión. Por ejemplo, si en ese aeropuerto no hemos tenido una buena experiencia, tendremos una mala imagen de ese país y hay muchas probabilidades de que no invirtamos en este país. Por eso, desde el aeropuerto, desde el momento en el que nos encontramos, nosotros les proporcionamos esa alfombra roja y ese apoyo necesario para que las inversiones salgan adelante. Por eso,
el post-servicio también es muy importante. Después de la inversión, los problemas que puedan surgir, o por ejemplo, se intenta construir una institución, pero no estamos recibiendo los documentos adecuados o tenemos dificultades a la hora de hacer exportaciones. Nosotros intentamos buscar las soluciones para resolver estos problemas que están surgiendo. Por ello, nuestros empleados también ofrecen este apoyo de manera personalizada. Es decir, que tenemos este apoyo de 360 grados y esto es muy clave a la hora de atraer inversiones. Es un elemento sumamente importante. Por ello, nuestra estrategia tiene como base este principio y sobre la base de este principio hemos conseguido grandes resultados. Como ha salido aquí, podemos ver desde el año 2004, hemos visto que hemos creado una reforma, hemos creado bases sólidas y a partir del año 2004 llevamos realizando grandes esfuerzos. Thank you. Por tanto, como pueden ver en esta diapositiva, hemos visto que la inversión directa extranjera ha crecido anualmente 12,9%, es una cifra promedio, y desde el año 2004 hasta el año 2020 ha crecido de esta manera y las exportaciones también han aumentado de manera equivalente hasta 9,6% de crecimiento. Como se puede ver aquí, nosotros hemos escogido bien las direcciones que seguir. Estamos creciendo continuamente. También el PIB ha crecido 4,2% anualmente y nosotros estamos avanzando poco a poco y debemos mejorar también aún más. Por supuesto, hay partes que no son perfectas, pero creo que nos dirigimos hacia la dirección correcta. En cuanto al entorno empresarial, en el caso del Paraguay, tiene a veces una imagen negativa para las demás personas, porque unos dicen que cuando fueron al Paraguay se dice que es muy difícil exportar porque es un país interno, no, los empleadores no son de confianza. Sí que es verdad que salen este tipo de historias, pero nosotros estamos intentando cambiar esta imagen porque incluso las personas de Paraguay tienen esta imagen negativa del mismo país. Es por eso que es importante tener más confianza en uno mismo. En el caso de Paraguay, nosotros tenemos un entorno muy favorable. Es un entorno en el que todo es posible. Lo que sucede es que debemos poder hacer que los mismos paraguayos piensen que ellos pueden hacerlo. Es decir, que no pensar que es difícil por la accesibilidad o por otros aspectos, sino ver que el Paraguay es un punto de conexión con otras regiones. Por ejemplo, Brasil, más que puedes considerarse incluso un continente porque es muy grande, tiene muchos países alrededor. También para llegar hasta el puerto se tarda mucho tiempo. Sin embargo, en el Paraguay está justo en medio y es por eso que somos un punto de conexión y por eso estamos invirtiendo mucho en la infraestructura que enlaza con otros países. Creemos que esto es una ventaja que conecta el Atlántico con el Pacífico. Nosotros tenemos infraestructuras de caminos y carreteras, estamos creciendo rápidamente, sobre todo las urbes están creciendo rápidamente con muchos productos y servicios y este papel de puente es muy importante. Nuestra población solo alcanza los 7 millones de personas y por ello mismo la ventaja es que somos flexibles. Somos un país pequeño, somos un país que está centralizado. Pueden pensar que no se mueve rápido, pero no es así. Como tenemos poca población, podemos ser mucho más flexibles. Y aunque es un país pequeño, nosotros estamos bien situados geográficamente, porque si bien es cierto que somos un país muy pequeño en comparación con Argentina, Corea, por ejemplo, también es un país muy pequeño, pero ha conseguido grandes resultados. Por eso el hecho de que la superficie del país sea pequeña no es un punto negativo, porque todo es posible. Por eso nosotros tenemos este storytelling, nuestra ubicación, nuestra accesibilidad. Hablamos mucho de estos aspectos. Y también sobre cuando yo realizo diferentes presentaciones sobre la inversión, enseño este mapa. Como pueden ver este mapa, tenemos la población que rodea el Paraguay.
se puede ver perfectamente en este mapa, es decir, que es un país que tiene muchos incentivos y uno de ellos es que está rodeado de grandes mercados y se puede acceder a estos mercados de manera muy rápida. También a raíz del sistema Mercosur también es mucho más fácil acceder a otros países, exportar a otros países sin aranceles. Por eso es un país favorable para la inversión. También hablamos mucho de la estabilidad. En el caso del Asia Oriental, quizás no es una característica, pero para Latinoamérica sí lo es. Porque cada vez que cambia la administración, todos los sistemas y las políticas cambian. Pero en el Paraguay no es así, es muy estable y una política se mantiene en el siguiente gobierno. Por eso es mucho más estable y tenemos un entorno muy favorable para las empresas. También tenemos una disciplina macroeconómica. Como han podido ver en el gráfico, también tenemos una tasa muy baja de inflación. Antes de la pandemia era tan solo del 4% la inflación. Ahora es cierto que hemos llegado casi al 9%, pero si lo comparamos con otros países de la región, sigue siendo la tasa más baja de la región. Por eso que se puede decir que nosotros estamos avanzando a pasos agigantados y la tasa de crecimiento era del 5% a pesar de la pandemia del COVID-19. Es decir, que nos hemos esforzado mucho en los aspectos macroeconómicos y por eso esto ha sido posible. Es muy seguro. La seguridad está. Se puede. Nosotros estamos ofreciendo la seguridad. Desde todos los pasos, desde el principio, todo puede estar protegido. Nosotros garantizamos esta protección. ¿Cuándo se puede invertir? ¿Cuándo se puede recuperar la inversión? ¿Cuándo se van a crear ventas? Nosotros podemos prever todos estos aspectos. Y también les he comentado que tenemos muchos incentivos, es decir, para los inversores. Tenemos un sistema tributario muy competitivo, que esto puede atraer mucho a los inversores. Para las personas que llegan al mercado de Paraguay, nosotros tenemos el 10-10, que es de esto hablaré un poco más adelante. Por ejemplo, el IVA es del 10%. También la tasa el impuesto empresarial también es del 10%. Y como pueden ver en esta tabla, estamos comparándolo con otros países y se puede ver que es mucho más bajo que otros países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Como pueden ver, Paraguay es el país que tiene la tasa más baja de impuestos, que esto es un atractivo y es un aliciente para los inversores. Y el 70% de la población es menor a 40 años. Esto también es un gran incentivo. Es decir, que tenemos mucho talento joven, mucha población joven. Esta población joven tiene el deseo de trabajar y de desempeñar sus capacidades. También cuando hablamos con diferentes empresas recibimos este tipo de feedback y es que el Paraguay está gestionando muy bien a sus recursos humanos, todos los empleados están muy satisfechos con su trabajo. Los empleados que podemos ver aquí es que cuando ellos cuando trabajan pensando que ellos son los dueños de esa empresa y que es su empresa. Es por eso que tienen esta pasión por trabajar y por ello consiguen muchos más resultados y tienen mucha más satisfacción laboral. Es decir, yo soy parte de la empresa y ellos de esta manera tienen mucha más satisfacción. Ellos trabajan con este pensamiento. Por otro lado, también vemos que hay muchas industrias que se están expandiendo rápidamente, por ejemplo, en el sector de la alimentación, también en el sector de industrias creativas y la farmacéutica. Estimamos que va a haber muchas más ganancias en estos sectores. Aquí podemos ver cuánto ha crecido en un año. Podemos ver que en el año 2021 fue un año muy complicado. Sin embargo, a pesar de eso, hemos conseguido un crecimiento de 2 dígitos en varios sectores. También somos un país productor de energía limpia y esto es un aspecto que están buscando muchas empresas. Aparte de esto,
tenemos diferentes servicios que pueden impulsar varias industrias y varios negocios. Estamos mejorando nuestras plataformas. También otro aspecto que les quiero comentar es que en el Paraguay tenemos el factor H. H es persona, humano, es decir, el ser humano. En el Paraguay, el ser humano es un factor muy importante porque ellos no se centran solo en ganar dinero, sino también en expandir los negocios y todo este proceso es satisfactorio para ellos. Es por eso que nosotros somos un país muy cálido que da una bienvenida muy cálida a todas las personas. Hace poco tuvimos un foro de inversión. Nosotros dijimos que lo queríamos hacer en persona, invitar a las personas. No lo queríamos hacer en línea porque el Paraguay es un país al que se tiene que ir y gozar de ese país en persona. No es un lugar que se pueda ver en imágenes, sino que se tiene que experimentar para saber las ventajas que tiene. Eso es todo. Esta es la última diapositiva que tenemos y es que sea grande o sea pequeño, todos los negocios importan en el Paraguay. Este es nuestro lema, es decir, que el Paraguay es un lugar donde se puede conseguir todo lo que se quiere y nosotros ponemos la atención desde el principio hasta el final. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Stefania, for that. Sí, muchas gracias, Estefanía. Fue una presentación muy buena y explicó sobre el triple 10 y el elemento H. Y también explicó sobre los puntos atractivos que tiene Paraguay. Y pues yo creo que sería raro que uno no quisiera ir a Paraguay porque Paraguay es un país muy atractivo. Bueno, hace tres semanas, estuve en el foro de inversión y de 48 países visitaron a este lugar y se pudo atraer millones de dólares. Ya sé, eran países de América Latina y el Caribe. Y pues sí, todos los países son muy impresionantes, pero Paraguay también mostró una resiliencia muy fuerte durante el COVID, por lo que podemos decir que es una tierra de oportunidades. Entonces esperamos que los coreanos también puedan agarrar esa oportunidad que pueden obtener ustedes en el Paraguay. Entonces pasemos a la siguiente parte, a la siguiente ponencia. Vamos a recibir al señor Sang-sun Kim. Primero vamos a recibir al señor Marco Moya. Pasamos de Paraguay al Ecuador. Y a continuación vamos a recibir al señor Sang-sun Kim. Entonces, primero recibimos al señor Marco Moya, subsecretario de Inversiones. Por favor, explíquenos sobre el Ecuador. Thank you, Fabricio. I'm going to... Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer mi presentación en español. Korea and LATAC, LATAM Business Center. The name is Ecuador. Inversiones. And Ecuador, more Ecuador in the world and more world in Ecuador. In Spanish is better, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Qué significa esto y qué decidimos hacer? Realmente, junto al BID, en el año 2020 decidimos crear una marca, decidimos crear un cambio que fue Ecuador Open for Business. Esto significó que alrededor de todo el mundo se vayan desarrollando distintos eventos de promoción del Ecuador. Y vamos a ver que Ecuador lo tiene todo. Ecuador. The world's quality supplier, present in the most demanding markets, in the coffee that you share every morning, in the chocolate that you enjoy, in the fishing, or in the most beautiful roses, in endless premium products. Every country that receives a container exported from Ecuador receives the products of a prosperous land of vast seas. It receives quality, good practices, and traceability. It receives honest work, our main source of well-being. At Pro Ecuador, we are committed in bringing more of Ecuador to the world. If you're looking for organic and sustainable food, Ecuador has it. If you're looking for art, fashion, and crafts, Ecuador has it. If you're looking for an ecosystem that's safe for your investments, Ecuador has it. If you're looking for the best, Ecuador definitely has it. Ok, con este video podemos ver todo lo que podemos obtener del país y al mismo tiempo entender que
contamos con ciertas posiciones que nos hacen más atractivos y al mismo tiempo quizás más complicados que otros países. Vemos que la apertura al Océano Pacífico y al estar en el centro del mundo es ideal para poder estar cerca de Corea, estar cerca de Japón, de Taiwán, entre otros. Y al mismo tiempo cruzar el Canal de Panamá y estar rápidamente cerca de Europa y poder llegar a cualquier otro mercado. En estar cerca de estar al centro del mundo significa tener mayores facilidades para poder estar cerca de todos ustedes. Un dato que justamente la viceministra nos daba, el tema de la inflación. Es muy interesante cómo ver cómo nosotros como país, o al menos en el caso de Ecuador, al tener una moneda que es el dólar, ha podido tener una inflación menor incluso que la de Estados Unidos, con un 3.9% de inflación, lo cual ha hecho que las condiciones, tanto la guerra Ucrania con Rusia como el COVID, haya afectado a todos. Sin embargo, esto significa que una inversión en el Ecuador se va a mantener en el tiempo y que no va a variar, que las adquisiciones que ustedes realicen en el país igual se puedan mantener en el tiempo y que no varíen. Así que es un dato interesantísimo. Ahora, veamos realmente cómo podemos atraer inversiones en Latinoamérica y cómo se ven esas inversiones. Mi país, en el ejercicio fiscal 2020, ingresó más o menos 1.100 millones de inversión extranjera directa. Sin embargo, en el ejercicio fiscal siguiente, 2021, recibe solamente 600 millones. Esto hace un llamado de atención y nos preocupa porque decimos, ¿qué está pasando? Y de igual manera, y con el resto de países, han tenido cambios similares. Por lo tanto, se tuvo que generar una estrategia para revertir este tipo de fenómenos económicos. ¿Cuánto representa la inversión extranjera directa del PIB ecuatoriano? Solamente un 0,6%. Por lo tanto, existe un llamado de atención nuevamente a lo que somos como país y a generar ciertos cambios, porque simplemente no podemos llenar nuevas divisas, generar nuevos pagos de tributos, generar nuevos empleos, si tengo un crecimiento tan pequeño de una inversión extranjera. Ahí podemos ver en cómo se va dividiendo la inversión extranjera en manufactura, en servicios, en minas, en construcción, comercio, transporte y muy levemente en energía. Y es por eso que hoy yo les vengo a conversar de la política de atracción de inversiones y lo que decidimos hacer. Veíamos que por un lado Ecuador lo tiene todo, al mismo tiempo no estoy generando una atracción adecuada de esa inversión extranjera, algo sucede. Y es por eso que decidimos crear esta política de Ecuador Compite. Ecuador Compite se basa en tres puntos. Un Ecuador productivo, generar mayor producción en el mismo país que me permite llegar a cada uno de sus mercados. Un Ecuador global, una apertura total comercial y de inversiones. Y un Ecuador innovador, que no solamente sean aquellas rosas que ya las conocíamos, aquel chocolate de muy buena calidad, sino que sea un producto diferente, algo que enamore al consumidor. Y es por eso que en Ecuador Compite, en el Ecuador productivo, ¿qué tenemos? Una reducción de costos de producción, una reducción en trámites, generamos también mayor financiamiento y una trazabilidad de todos los productos, porque cada uno de los mercados requiere conocer de dónde vienen los productos que están adquiriendo. Hemos generado una mesa de diálogo directa con el sector privado. ¿Por qué? Porque al final no conocemos todo y es necesario que entre el privado y el público puedan escucharse, que puedan generarse mesas para ver qué necesitan cambiar, qué se necesita reforzar. Como les indicaba, existe una reducción de costos desde la energía, tarifas, tributos, incentivos que existen para cada uno de los inversionistas. Y bueno, al final,
También trabajando con el BID, decidimos crear una ventanilla única de inversiones, the one-stop shop of investor. ¿Qué significa esto? Algo fundamental. Si yo quiero invertir en cualquier país, necesito entender cómo invertir. Necesito tener un terreno plano donde sea fácil hacer la inversión. Y es por eso que, primero, se van a eliminar trámites innecesarios. Segundo, se van a digitalizar todos los trámites. Tercero, se van a simplificar y simplemente voy a tener toda la tecnología en una sola ventanilla. Así que 34 instituciones, ustedes las van a poder ver en una sola plataforma digital, que es la página de la ventanilla única de inversiones del Ecuador, que ya se encuentra funcionando por si acaso. Ahora, hablemos del Ecuador global y esto me apasiona. ¿Qué significa un Ecuador global? Significa una apertura comercial al 100%, que puedan ingresar bienes y servicios y que puedan salir bienes y servicios del Ecuador de una manera rápida. Eso significa inversión y eso significa nuevamente un trabajo de promoción. Más o menos, ¿qué se ha ido negociando y qué se está negociando? Podemos ver en verde lo que ya se ha negociado en tratados comerciales, en amarillo lo que se está por cerrar y en gris, un poco azul, van a poder ver lo que se está negociando próximamente. Nuestro objetivo dentro de 4 años es cerrar 10 acuerdos comerciales y como bien conversábamos, estamos negociando con Corea. ¿Cómo vamos? Se espera cerrar negociaciones con México, Costa Rica, China y Corea del Sur el presente año, máximo el próximo, y se han iniciado ya negociaciones con Canadá, República Dominicana, Alianza del Pacífico, Israel, Turquía y Estados Unidos. Eso nuevamente significa que voy a abrir un mercado. Si estoy solamente cerrado a ciertos países o simplemente totalmente cerrado, es evidente que no voy a recibir inversiones, no voy a recibir nuevas divisas. Por lo tanto, es fundamental abrir ese mercado, ese Ecuador global. Nos encontramos negociando tratados bilaterales de protección de inversiones con España y Uruguay, lo cual es fundamental si quiero tener una protección distinta de las inversiones en mi país. Y les voy a dar datos que me llaman mucho la atención y de lo importante de cómo ha ido creciendo las exportaciones no petroleras del país. Nuestro mayor comprador es China, con casi 3 mil millones de dólares de compra. Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Colombia. ¿Pero qué es lo que más vendemos? Camarón, un camarón de calidad. Banano, un banano dulce especial. Cobre, enlatados y flores. Algo que ha ido creciendo y si nos fijamos en el siguiente cuadro, vamos a ir viendo cómo ha generado un crecimiento de las exportaciones no petroleras. En 2018, 6 mil millones. En 2019, 6 mil 600 millones. 2020, 7 mil millones. Miren, llegamos al 2022, de enero a junio, con 10 mil 600 millones. Eso significa un cambio radical de lo que veíamos al inicio, aquel Ecuador pequeño, con una atracción de inversión extranjera pequeña. Y bueno, en temas de protección de inversiones, nosotros también contamos con instrumentos para generar una protección Estado inversionista y al mismo tiempo otorgar ciertos incentivos tributarios. Existen reducciones de impuesto a la renta para todos los sectores de economía, entre 3 puntos a 5 puntos de reducción, va a depender de los montos de inversión, pero esto nuevamente nos vuelve más competitivo. Y de esta firma de contratos de inversión que podíamos ver que me otorgaban incentivos, en el siguiente cuadro o flujo podemos ver cómo se han ido suscribiendo estos contratos desde el 2022. Es maravilloso porque el Open for Business que se generó en noviembre del año anterior nos permitió generar un cambio radical. Si se fijan, hasta 2021 nosotros habíamos suscrito unos 67 contratos de inversión en ese año por 2.100 millones. En 2022 llegamos a firmar solamente en 4 meses 161 contratos de inversión por 2.800 millones. Eso significó una buena promoción y un trabajo para convencer a cada uno de los inversionistas que Ecuador lo tiene todo. Esos contratos de inversiones sumaron más o menos unos 5.000 millones 2021 y 2022 en estos sectores, industrial, minas, energía, entre otros.
Y quiero que se fijen, cuando se creó la política de Ecuador Compite, cómo en ese ejercicio del 2021 y 2022 llegamos a sumar a 5,000 millones de inversión. Nuevamente un buen resultado de demostrar que lo podemos hacer. Y nuevamente resaltar que decidimos crear esta marca de Ecuador Open for Business. Se ha generado en Quito la primera mesa en noviembre. Luego fuimos a Perú, a China, a Chile, a Uruguay, Argentina, a Israel. En octubre del presente año va a haber un Open for Business en España, en New York, y el próximo año esperamos hacer un Open for Business en Reino Unido. Y finalmente, terminemos con Ecuador Innovador. ¿Qué queremos hacer? Se ha generado una estrategia de que las distintas empresas privadas y los distintos organismos públicos se reúnan, los distintos clusters, como una iniciativa para que se puedan conocer y puedan trabajar en conjunto. Porque no necesitas un Estado que te haga lineamientos y que te diga cómo invertir. No, realmente el mejor para invertir es la misma empresa, somos nosotros mismos. Y es por eso que generamos estos 24 clusters en los cuales cada una de las empresas se conoce, desarrolla, trabaja en conjunto. Café, plásticos, cadena agroforestal, chocolate, alcoholes, entre otros. Eso ha permitido que se institucionalice esa política de inversiones, se institucionalice ese trabajo en conjunto, porque solos somos interesantes, pero en conjunto somos muy fuertes. Tenemos una promoción también de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a generar ahora un Open for Pymes. Y finalmente, ¿por qué invertir en Ecuador? Les indicaba que tenemos una economía dolarizada, con una estabilidad económica y una inflación muy baja. Segundo, una estabilidad política, económica y fiscal. Un crecimiento en exportaciones no petroleras bastante alto. Recursos naturales inimaginables. Incentivos tributarios, tarifas tributarias bajas. Una calidad de personas, un talento humano fabuloso y finalmente estar en el centro del mundo sí es un privilegio, es maravilloso. Estar en Quito te permite hacer que tu corazón lata más fuerte y al final, como les indicaba, Ecuador lo tiene todo. Así que muchísimas gracias. Thank you so much, Marco, Undersecretary. Muchas gracias, Subsecretario Marco, por su excelente ponencia. Yo también he tenido la oportunidad de experimentar el potencial del Ecuador, porque nosotros trabajamos de manera estrecha junto con el Ecuador a través de un partenariado. Realizamos un proyecto conjuntamente y este foro de Open Ecuador ha sido uno de los foros de más gran volumen que se han celebrado durante la pandemia y que consiguió grandes inversiones. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar al siguiente ponente, que es el señor Kim Sang-sun, director general regional para la sede de Centroamérica y Sudamérica de COTRA, quien nos va a hablar de un tema de suma importancia. Es una institución de promoción de las inversiones muy importante. Yo tengo que ir a dar un premio y por eso les pido disculpas, porque va a ser otra persona quien llevará a cabo de la sesión de preguntas y respuestas. Disculpen las molestias. Okay. Buenas tardes a todos. Yo soy Kim Sang-sun de COTRA. Soy director general regional de la sede de Centroamérica y Sudamérica de COTRA. Es un placer poder participar en esta cumbre. Voy a hablar sobre las oportunidades de comercio e inversión en Corea y en Latinoamérica. Yo voy a hablar de 5 subtemas.
que primero de todo es la relación entre Corea y Latinoamérica y el Caribe, también las oportunidades de negocios que hay con Corea y qué oportunidades de negocio hay en Latinoamérica, también las principales áreas de cooperación y, por último, sobre la cooperación de negocios como otra como puerta para la cooperación empresarial. La relación entre Corea y Latinoamérica ha crecido de manera positiva gradualmente y este año es un año de suma importancia porque la República de Corea celebra el 60º aniversario de relaciones diplomáticas con varios países de Latinoamérica, como por ejemplo México, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil, República Dominicana, Guatemala y Perú. En Brasil ya celebramos el 60º aniversario en el año 2019 y con Perú se celebrará en el año 2023. Tal y como les he dicho, con los demás países, este año es el 60º aniversario. Aquí podemos ver el volumen comercial de Corea con la región latinoamericana, que podemos ver que ha crecido abruptamente. El 4,2% del comercio de Corea está dirigido a la región latinoamericana. Y las exportaciones y las importaciones se pueden ver en este gráfico. La tasa de crecimiento es del 38% y también se puede ver el importe de las importaciones, que han llegado a los 27.000 millones de dólares, que es un crecimiento mayor que el año anterior. Un aspecto que me gustaría comentarles es que es sobre las importaciones. En el año 2017 tenemos la tasa de crecimiento anual compuesta que ha ido creciendo de manera continuada. Digamos que se puede decir que Corea ha contribuido en las exportaciones de los países latinoamericanos. A continuación vamos a hablar sobre los socios importantes de Corea. Aquí podemos ver los cinco países principales de comercio. México ocupa el 45%, Brasil casi el 19%, Chile el 6%, Panamá el 6% y Colombia casi el 4%. Esto es según las exportaciones. En importaciones, digamos que el primer país es México, con un 29%, Brasil 23%, Chile con 17%, Perú 12% y Argentina un 7%. Sobre los productos que se exportan, podemos ver que el 70% del total se dividen en cinco sectores, por ejemplo, maquinaria eléctrica, vehículos y autopartes, maquinaria, hierro, acero, plástico. Eso es el que ocupa la gran parte. Y las importaciones a fecha 2021, casi el 70% se lo ocupan dos sectores, dos productos, que uno de ellos es la minería, como por ejemplo el cobre, y el otro son los productos agrícolas, por ejemplo, los cereales o los residuos que llegan de las industrias alimenticias. La inversión directa extranjera de Corea hacia el mundo se ha ido incrementando de manera gradualmente. En el año 2017, de 45.000 millones, en el año 2021 ha alcanzado los 76.000 millones. Las empresas coreanas muestran un gran interés hacia la región latinoamericana. Como pueden ver, la inversión extranjera directa también ha aumentado. En el año 2017 era de 7.000 millones y podemos ver que en el 2021 ha incrementado en grande. Podemos ver la siguiente diapositiva. Podemos ver la inversión extranjera directa por sectores, por industrias. Primero podemos ver que el 70% está dividido en la manufactura y en la minería.
Después, si vemos la manufactura de manera más detallada, se puede ver que se ha concentrado en expandir el mercado y reducir los costos. En cuanto a la minería, se han concentrado en obtener materias primas. Si vemos la parte de la derecha, podemos ver que la inversión extranjera directa de la manufactura se divide en estos sectores. El 70% son dos sectores, que son los automóviles y los metales primarios. A partir de esta diapositiva podemos ver cuáles son las oportunidades de negocios que existen en ambas regiones. Según el Fondo Monetario Internacional, en el año 2021, Corea era la décima economía mundial y la cuarta en Asia. Ahora veremos la innovación. Corea tiene una competitividad global y la razón por la que se ha conseguido es porque se ha invertido mucho en la innovación. En el año 2021, Corea fue seleccionado como el país más innovador por quinta vez en 9 años, según Bloomberg. Por séptima vez, perdón. Y también ha realizado diferentes actividades en crear densidad de alta tecnología, productividad y concentración de I+D. Es por eso que hemos conseguido ser los primeros 7 veces. También tenemos varios TLCs, tenemos en total 18, y esto ayuda a desarrollar rápidamente la economía del país y ser más competitivo y tener más competencias mundialmente. Tenemos diferentes TLCs con países de Latinoamérica, como por ejemplo con Chile, Colombia, México y Perú, con la Alianza del Pacífico. Y tenemos presente o estamos en preparativos de negociaciones para firmar un TLC, que son Mercosur, la Alianza del Pacífico, México, Guatemala y Ecuador. Estamos planificando las negociaciones. Según el Banco Mundial, Corea ocupa el 5º lugar como entorno fácil para hacer negocios. La siguiente diapositiva explica las industrias y la cuota de mercado que tienen estas industrias dentro del mercado mundial. Podemos ver que está liderando el mercado de las pantallas, de los semiconductores, de la industria eléctrica, de la batería eléctrica y de la astillería. No solo esto, sino que Corea tiene alta competencia en el sector automovilístico, es decir, en TIC, en química, también en belleza. El gobierno coreano recientemente está intentando fomentar nuevas industrias y una de ellas es la biotecnología y la aeroespacial. A continuación veremos qué oportunidades hay en la región de Latinoamérica y el Caribe. Podemos ver el volumen de TLCs, de inversión directa extranjera. Podemos ver los 5 países que han recibido más inversión: Brasil el 37%, México el 23%, Chile casi el 10%, Colombia 7%, Argentina 5%. Y ahora lo veremos por industrias. Podemos ver que tenemos las 5 mayores, las TIC, la energía y el suministro de gas, los automóviles, el transporte y el almacenamiento, las finanzas y los seguros. A continuación veremos la deslocalización. La deslocalización es volver a recolocar la cadena de suministro. Es decir, que es un movimiento que puede ser una buena oportunidad para los países latinoamericanos y también un beneficio para Corea.
en el caso de las empresas coreanas, es decir, en la reestructuración de la red de suministro, si Corea aplica esta nueva tendencia, le servirá de beneficio. Según un informe del BID, a través del nearshoring, se puede aumentar las exportaciones en 78 mil millones de dólares en exportaciones adicionales de bienes. Y aquí se incluyen sectores como minería, automovilística, energía renovable y las TICs. Y aquí, pues, estas son las industrias que podrían beneficiar de ello. Entonces, a continuación, veamos las áreas principales de cooperación entre Corea y América Latina. El I+D es muy importante y fue un motor de crecimiento de la economía coreana. Y después de Israel, Corea ocupa el segundo lugar de los países principales en gasto de I+D en comparación al PIB. Los países latinoamericanos y Corea sí cooperan en el I+D. La competitividad de los países latinoamericanos podrá aumentarse. Y como Corea es líder en varias industrias, y si se logra un I+D en ese sector, va a haber mayor crecimiento y mayor desarrollo. Corea, con las TICs y la transformación digital, que los considera muy importantes, los ha ocupado para la transformación digital reciente. Entonces, en este sector también podría haber mucha oportunidad de inversión, ya sea en ciudades inteligentes, en las TICs, en las fábricas inteligentes, en la producción inteligente, etcétera. Y en Latinoamérica, como es muy importante la energía limpia y renovable, y se pueden producir hasta 261.394 megavatios de energía, por lo que podríamos decir que esto es muy importante a nivel mundial. Y el consumo de la energía proveniente de Latinoamérica está en aumento. Y también tiene como objetivo reducir la emisión de los GHG. Por lo que Latinoamérica busca las medidas alternativas para la energía y tiene modelos de desarrollo que son verdes, por lo que estas son áreas en las que nosotros podríamos cooperar. En Latinoamérica, la minería es muy importante y este es un destino muy atractivo de la inversión. Y Latinoamérica tiene mucho valor agregado en este aspecto. Y tiene muchas minas. Entonces, las empresas coreanas necesitan mucho níquel, litio, cobre. Y como tienen ya muchos minerales, por lo que aquí podría haber mucha oportunidad de cooperación. En el sector automotriz también podríamos tener mayor oportunidad, porque este es una industria muy importante de negocios en la región. En el caso de México y Brasil, ellos se ubican en el top ranking 10 de los productores en el mundo. Y México ha sido el receptor principal de la inversión coreana debido a la oportunidad que utiliza el T-MEC. Y también la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos, por lo que los empresarios coreanos prefieren invertir en México y utilizarlo como una estrategia. Bueno, entonces, en este momento quisiera yo explicarles un poco sobre lo que hace COTRA. COTRA es la puerta para la cooperación entre las regiones. COTRA tiene una historia de 60 años. Y también ha aportado al crecimiento económico. Y esa ha sido su visión desde el principio. Y promueve la inversión y el comercio. Y
En Latinoamérica nosotros estamos ubicados en 12 países y en 83 países en total en el mundo. Nosotros trabajamos junto con los inversores, con los empresarios, para poder nosotros satisfacer las necesidades y asistirles. Cotra también tiene marketing a la medida y ofrece estos servicios a las pymes coreanas para que éstas puedan introducirse al mercado extranjero. Y en el comercio, nosotros también tenemos despachos, tenemos exhibiciones, convenciones al respecto. Y también tenemos una asociación global. Entonces, las empresas coreanas pueden aparejarse con las empresas extranjeras mediante COTRA. Y de esa manera se puede fortalecer la red de producción a nivel global. Y también existen muchas herramientas. Tiene diversas herramientas como la Plaza Coreana de Autopartes, la exposición de marca Corea y entretenimiento, la exhibición de bienes de consumo de Corea, etcétera. Asimismo, nosotros estamos promocionando la inversión de entrada hacia Corea. Nosotros tenemos el Invest Korea. Y este es un servicio de ventanilla única para atraer la inversión del extranjero. Y también tenemos la semana Invierte Corea. Y como les mencioné, se puede conocer sobre cómo es el proceso dentro de esta página. Y también tenemos la plaza de Invierte en Corea. Y mediante esa plaza uno puede conocer sobre cómo es la asistencia administrativa y también el espacio para que la gente pueda conocer cómo es el proceso para la inversión en Corea. Y también tenemos la asistencia de inversión de salida. Entonces, estamos ayudando a las empresas coreanas en su consulta, en la fusión y adquisición con empresas extranjeras. Entonces, el crecimiento sostenible es un elemento que el COTRA promueve mucho y que lo considera muy importante. Nosotros queremos crecer juntos con todo el mundo y aportar en ello. Entonces, para ello, nosotros tenemos un socio de recursos humanos global y también tenemos una asociación intergubernamental. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de compartimiento de conocimiento, que es el KSP, y mediante estos servicios nosotros estamos ofreciendo asesoría, capacitación, etcétera. Y mediante el KSP, nosotros estamos también asistiendo a los gobiernos del extranjero. Por último, veamos la información del mercado global que tiene COTRA. En cada país, COTRA recolecta la información sobre el mercado y utiliza esa red para recolectar los datos necesarios. Entonces, basándose en esos datos, COTRA los aprovecha para poder ejecutar el papel del think tank en Corea. Y de esta manera, pues, termino mi presentación. Y como les he mencionado, COTRA está presente en 12 países de Latinoamérica. Por tanto, nosotros estamos colaborando con varias empresas y gobiernos de Latinoamérica y queremos seguir fortaleciendo esa cooperación. Muchas gracias. Contáctense con nosotros. Muchas gracias por su excelente ponencia. También tanto a la viceministra como al subsecretario. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, que por favor utilice este tiempo que tenemos disponible. Creo que seguramente habrá muchas preguntas. No tenemos mucho tiempo, por tanto, podemos aprovechar este momento para hacer preguntas y si no tienen preguntas vamos a dar por finalizada la sesión. Eso significa que las ponencias han sido muy claras. Muchas gracias. Sí, creo que tenemos una pregunta aquí. Por favor, ¿le pueden pasar el micrófono? Hello everybody. So my name is Hola a todos. Yo me llamo Philippe Pouvin. Vengo de Francia. Thanks for the presentation. It was really
Ante todo, muchas gracias por sus ponencias. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Me gustaría también, como ha dicho el señor moderador Fabrizio, estaría muy bien invertir en Ecuador y en Paraguay. Eso es lo que me ha dado a pensar escuchando la ponencia. Entonces, voy a aprovechar para hacerles una pregunta. Antes, ayer y hoy hemos hablado sobre la región latinoamericana y Caribe, pero creo que nos hemos centrado mucho en Sudamérica, no tanto en Centroamérica y en el Caribe. Es por eso que me gustaría preguntarle al señor Kim Sang-sun de Cotra, y es que en la región del Caribe, ¿qué posición tiene dentro de la región latinoamericana y si tiene posibilidades de atraer la inversión de Corea? ¿Nos podría responder, señor Kim? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición de Caribe? Y pues, ¿cuál es la pregunta que está haciendo? Sí, podríamos decir que con la inversión me refiero a la inversión bilateral. Entonces, las empresas coreanas estarán interesados en invertir en el Caribe con propósito de exportación o de importación. Sí, por supuesto que es posible. Ya tenemos presencia en el Caribe. Por ejemplo, en la República Dominicana, ya existe inversión coreana y como sus costos laborales son bajos, pero sus labores o su poder laboral es significativamente de alta calidad. Y también en el aspecto de los textiles son muy avanzados y existen muchas fábricas de textiles y de confección. Entonces, sí, tenemos presencia ahí y muchas empresas coreanas ya se han establecido ahí para establecer sus centros de producción. Y pues en el caso del Centroamérica, tiene relaciones ya con los Estados Unidos y existen muchos productos de la industria textil que se exportan a los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador y de algunos países del Caribe. Ellos ya cuentan con empresas coreanas de textil, de producción textil, y de ahí se está exportando a los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Kim. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, no duden en hacerla. Si no tienen ninguna pregunta adicional, vamos a darles un aplauso a los panelistas.